Bueno, pues nuevamente muy buenos días a todos los participantes a este webinar quincenal organizado por la Comisión Nacional de Escuelas Particulares y la Universidad Iberoamericana a través del Departamento de Educación. Es para mí un gusto dar la bienvenida en esta plataforma a todos ustedes que nos acompañan desde distintas partes de la República y de otros países. Si nos comparten de dónde nos están acompañando, se los vamos a agradecer muchísimo. Nos da mucho gusto, como decía, nuevamente tenerlos con nosotros en esto que han sido estos momentos remotos para seguir aprendiendo durante la contingencia y seguir escuchando la voz de los expertos en torno a propuestas, en torno a lo que ha sido enfrentar también los retos que ha supuesto esta emergencia educativa. Me es muy grato el día de hoy dar la bienvenida a nombre justamente de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares y del Departamento de Educación de la Universidad Iberoamericana, a la doctora Mari Carmen González Videgaray y al maestro Rubén Romero Ruiz, que nos acompañan desde la Universidad Nacional Autónoma de México y que nos van a platicar el día de hoy acerca del diseño de videos para la clase no presencial, que ha sido un material, un recurso, una estrategia vital para atender justamente los retos que ha presupuesto esta contingencia. Me permito presentar a la doctora González Videgaray. Es doctora en ingeniería y maestra en educación por la Universidad Anáhuac, así como actuaria por la Universidad Nacional Autónoma de México, en la FES Acatlán. Realizó investigación postdoctoral en la Universidad Anáhuac sobre la independencia intelectual de los universitarios en el siglo XXI. Es profesora titular definitiva de tiempo completo de la misma unidad de la Universidad Nacional Autónoma de México en la FES Acatlán, en actuarías, matemáticas aplicadas y computación y la especialización en tecnología digital para la enseñanza de las matemáticas. Es investigadora nacional nivel 1 en el área de educación y formación para la investigación. Tutora de la maestría en docencia para la educación media superior y del posgrado en pedagogía. Formadora de docentes en la UNAM, la Universidad Anáhuac y la Universidad Autónoma Metropolitana. Es autora de libros como La UNAM Digital, Alicia en el País de las Estadísticas con R y Excel, 100 buenas prácticas para usar Moodle, para la investigación y proyectos, entre otros. Ha recibido reconocimientos como el premio Sor Juana Inés de la Cruz de la Universidad Nacional Autónoma de México en el 2012 y el premio internacional Recla en Brasil en el 2019. Es creadora, dirige y administra el Ambiente Virtual de Aprendizaje Inteligencia NET. Creó y coordina el diplomado Ambientes Virtuales y Objetos de Aprendizaje con 12 generaciones y ha participado en múltiples programas de TV UNAM, Radio UNAM y Radio UNAM. Doctora Mari Carmen, es un gusto para la Universidad Iberoamericana tenerla con nosotros el día de hoy como ponente en estos webinars. Gracias. Asimismo, me permito presentar ahora al maestro Rubén Romo Ruiz, quien es profesor de la carrera de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, en la Facultad de Estudios Superiores de la FES Acatlán, en las carreras de Actuaría, Ciencias de Datos y Matemáticas Aplicadas y Computación. Imparte también cursos de actualización y superación docente en la propia en la UAM y en la Universidad Anáhuac. Realizó estudios de Ingeniería en Computación e Ingeniería Mecánica y Eléctrica en el área de Sistemas Electrónicos, ambas en la Facultad de Ingeniería de la máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México. Cursó la especialidad en gestión informática y la maestría en tecnologías de información en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Anáhuac. Tiene varias publicaciones, entre las más recientes es coautor de los libros La UNAM Digital y 100 buenas prácticas para usar Moodle. Participó en la creación y es ponente del Diplomado en Ambientes Virtuales y Objetos de Aprendizaje y la especialización en tecnología digital para la enseñanza de las matemáticas. Es creador y proporciona soporte técnico al Ambiente Virtual de Aprendizaje Inteligencia NET. Maestro Rubén Romero Ruiz, bienvenido a nombre de la Universidad Iberoamericana y de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares. Agradecemos a ambos la presencia y la riqueza que seguramente nos dejarán su expertise y lo que nos vayan a compartir a lo largo de este webinar. Como dicen,
La pista es suya. Yo dejaré de compartir mi pantalla para que ustedes puedan hacer lo propio. Y nuevamente, todos bienvenidos a estos webinars quincenales. Quienes requieran más información acerca de este y del proyecto que estamos llevando a cabo, les pido nuevamente puedan consultarlo a través del código QR que aparece en su pantalla. Estamos listos para que ustedes nos compartan. Muy bien, pues muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación al doctor Luis Medina. Muchísimas gracias a la doctora Ximena Chao que nos ha hecho tan bonita presentación. Y pues la verdad es que este es un tema verdaderamente de emergencia, que es un tema que creo que todos los profesores estamos pues un poquito ansiosos en ver y que les vamos a presentar algunas ideas, algunas experiencias que ojalá les sirvan. Pues igualmente, buenos días a todos. Muchas gracias a Ximena y a Luis por esta invitación. Y como por ahí decía Luis, vamos a tratar de que sea algo práctico, algo que se puedan llevar y algo que sobre todo puedan aplicar en lo que nos espera en estos días. Bueno, pues nos encontramos con que las escuelas están cerradas. Y están cerradas ahora sí que absolutamente, ¿no? La clase que teníamos nosotros costumbre de dar a nivel presencial cara a cara, de un día para otro se cerró y se acabó. La universidad, en la UNAM, de 16 semanas que teníamos para terminar el semestre, nos agarró en la semana exactamente 8, casi la mitad. Y como se ha dicho en muchas de las universidades, pues todos los profesores que tuvimos necesidad de pasar de lo presencial a lo no presencial, pues inicialmente fuimos contratados para una clase presencial. Los alumnos se inscribieron para una clase presencial y todos terminamos en el ambiente no presencial. Bueno, como pueden ver, pasamos del aprendizaje que teníamos ya pues muchísimos años dando a nivel presencial cara a cara, pasamos a quedarnos en nuestra casa, con toda la problemática que eso significa, porque no es solamente la distancia con los alumnos, sino que cada quien esté en su casa y como vamos a comentar, pues eso hace un poco difíciles las cosas, pero abre unas nuevas vías que pueden ser bastante interesantes y bastante productivas. Y pues desde la casa tuvimos que improvisar, tuvimos que ser creativos, tuvimos que innovar y tuvimos que terminar ese semestre que habíamos iniciado. Entonces, pues creo que todos hemos vivido unas experiencias, muchas de ellas enriquecedoras. Nosotros vamos a tratar de mencionar qué es lo que hemos hecho con los videos. Lo primero que observamos es que como profesores nos sentimos un poco agobiados y abrumados por la cantidad de opciones que nos ofrece la tecnología. Tenemos WhatsApp, Google Classroom, Facebook, Google Meets, tenemos Google Classroom, tenemos Meets de Microsoft, Zoom, Twitter, y de repente como que todo esto se volvió, pues por un lado atractivo, pero por otro lado verdaderamente abrumador porque no sabíamos ni por dónde entrar. Y así como veíamos venir, o a veces de manera muy lejana, ese bicho que nos tiene en las casas, pues igual veíamos qué estaba pasando en determinado momento en Europa, qué estaban haciendo las escuelas, qué estaban haciendo las universidades, qué estaban haciendo los profesores, hasta que llegó acá por acá a América y empezamos a ver qué es lo que estaban haciendo los profesores. Y por ahí algunos profesores de España decían, bueno, estamos suficientemente servidos de tecnología, como lo vemos en esta diapositiva, ¿verdad? Muchísimas. Pero eso no estábamos ocupando en la clase. Entonces, ahí nos enfrentamos a un reto, ¿verdad? ¿Qué hacer con todo eso que estaba ahí y que pues muchos de nosotros no habíamos ocupado? Y bueno, aquí es donde entra al rescate el video. Nosotros pensamos que el video es una de las herramientas más útiles, como vamos a comentar ahorita un poco más, porque tiene la posibilidad de que los alumnos lo vean en cualquier momento y en cualquier lugar.
Y entonces, pues una de las formas que se le abrió a los maestros para impartir su clase fue el video. Claro que hubo, pues, muchas variantes de cómo usar el video, desde gente que se puso a hacer pequeños videos hasta profesores que grabaron sus clases de 2 o 3 horas íntegras o las dieron a través de Zoom. Pues el video representa el medio de los medios, ¿verdad? En el video podemos presentar texto, podemos presentar imagen fija, podemos presentar animaciones, podemos insertar varios videos. Entonces, pues es el recurso que ha venido a rescatarnos a muchos de nosotros con algunas de las ventajas que vamos a ver y con algunas de las estrategias que también vamos a plantear más adelante. Una de las cosas que observamos es que todos los sitios importantes de cursos en el mundo, como puede ser Coursera, edX, Udemy, Miriada X, Académica, basan su educación en videos y particularmente en videos cortos con interacción de otra forma con los usuarios fuera del video. En ese sentido, pues todos estos plataformas prácticamente son de este siglo y han favorecido el video como principal medio para transmitir pues los diversos temas que podemos encontrar en cualquiera una de estas plataformas. Entonces, pues ya hay un antecedente, ya había ahí qué se estaba haciendo, ya había muchas investigaciones al respecto, y pues todo era simplemente pues retomarlo y tomar cosas que por ahí hemos visto. Bueno, aquí tenemos una pequeña animación donde se ve cómo se suben videos y cómo se ven videos en YouTube cada segundo. Estamos viendo por segundo cuántos videos se observan y cuántos videos se cargan. Esto es impresionante, ¿no? La cantidad de videos que se suben a YouTube y que la gente ve es verdaderamente impresionante, pero también nos abre una puerta para que nosotros pensemos en que podemos ser autores de esos videos y compartirlos con los alumnos. Pues llegamos a hablar del recurso, pues que creo que todo mundo en algún momento al cual ha entrado y ha buscado algo. En ese sentido, pues en YouTube encontramos prácticamente de todo. La cantidad de videos que se suben todos los días es impresionante. Por ahí una de las estadísticas más recientes dicen que en un segundo se están subiendo 60 minutos de video. Entonces, pues es muchísimo. Yo creo que ya no alcanzaría una vida para ver todo lo que está ahí. Entonces, pues es, vamos, como vamos a ver, es un recurso aliado pues a la academia, esta plataforma. Otra cosa importante que vimos es que, bueno, en el caso de YouTube, se observó un crecimiento de videos que tienen que ver con distance learning, aprendizaje a distancia o remote teaching. Se observó un crecimiento tremendo, más de 7,000% de crecimiento en el mes de mayo, que fue cuando se arrancó toda la educación en línea con mayor potencia. Bueno, estaba viendo por ahí algunas preguntas dentro del chat interesantes respecto al video. Y pues vamos a ver que la estrategia que estamos planteando de video, pues no implica que estén horas y horas como normalmente lo están para hacer otras cosas, sino que hay toda una estrategia para que el uso de estos videos acompañados con otros recursos. Esta es una estadística que nos gusta mucho de una doctora inglesa que se llama Jane Hart, que tiene un sitio muy bonito que está ahí abajo a la derecha, que se llama Top Tools for Learning. Ella lo que hace es encuestas cada año para ver qué son los sitios y qué son las aplicaciones que más se usan para el ámbito educativo. Y aquí es notable que en esta estadística que ella hizo, que se refleja con una nube de palabras, lo que más se ha utilizado últimamente para la parte de educación es el video. Nótese que esta estadística en realidad todavía es antes de la pandemia. Seguramente después de la pandemia debe ser todavía mayor el uso de los videos.
El día de ayer aparece una encuesta en el sitio Education Week, donde independientemente que habla de la situación de lo que están viviendo los profesores ahora en el regresar o cómo vamos a regresar, donde habla de que un 65% de los profesores pues tienen temor en este momento de regresar a las aulas. Y en ese mismo estudio habla pues de los recursos que más se han utilizado. Ahí lo que fue de inmediato pues fueron las videoconferencias, el utilizar Zoom y recursos similares. Pero en segundo lugar también está el pregrabar un video y darlo a los alumnos. Entonces, coincide con esta estadística que se realizó el año pasado, donde el video está en segundo lugar, perdón, en primer lugar, después de la videoconferencia. Bueno, ¿cuáles son las ventajas principales del video y por qué lo defendemos tanto, ¿no? ¿Por qué hacemos inclusive pues esta plática que es dedicada específicamente a los videos de emergencia? Primero, el video es interactivo. En cualquier momento, el alumno lo puede detener, lo puede regresar, a diferencia de la clase presencial, donde si se le fue la mosca, pues ya no supo qué dijo el profesor. Aquí puede detener y regresar. O puede adelantar y buscar una parte que le interese específicamente dentro del video. Aquí vamos a hablar de los videos de emergencia, que no requieren mucha ciencia ni muchos recursos, pero cuando hablamos de interactividad, hoy en día podemos hablar de videos que se detienen y le preguntan al alumno, ¿verdad? Si está entendiendo algún concepto, si puede seguir adelante o se regresa. Entonces los videos hoy en día van un poquito más allá en el aspecto de la interactividad. Y por otro lado, pues el video es un elemento reutilizable. Y lo vemos en todos los videos que están ahí en YouTube, en el número de visitas que tienen, ¿verdad? Nosotros a veces publicamos un video para un grupo de 30 alumnos y vemos que ya tiene, no sé, 100, 200 vistas. Entonces, alguien más ya lo utilizó. Entonces, hablamos de la reutilización. Sí, esto es bien importante porque a lo mejor es mucho trabajo hacer los videos, pero tienen la enorme ventaja de que van a seguir siendo funcionales durante mucho tiempo, sobre todo si se hacen bien, si se hacen pensando que sirvan a largo plazo. También otra ventaja del video es que tiene disponibilidad permanente, es decir, el alumno lo puede ver a cualquier hora y en cualquier lugar, a diferencia de, por ejemplo, una videoconferencia en Zoom, que si no estás en el momento, pues ya perdiste, ¿no? Y esto en determinado momento se adapta a las costumbres de nuestros alumnos, ¿verdad? Por ejemplo, de las carreras donde yo imparto, los alumnos de actuaría pues, trabajan generalmente de madrugada, ¿verdad? No sé por qué, pero pues ahí está el video y lo pueden ver en la madrugada o a la hora que quieran. Entonces es una gran ventaja. Otra gran ventaja del video es que se puede incrustar en un ambiente virtual de aprendizaje. Eso lo vamos a ver en unos momentos más para ver exactamente cómo se tiene que hacer esto con código HTML. Pero la ventaja es que no tenemos que mandar a los alumnos a YouTube, donde hay miles de distractores, sino que podemos llevar nuestro video al ambiente virtual, que puede ser Moodle, que puede ser Brightspace, etc. Y eso pues presenta otra ventaja, ¿verdad? Porque dentro de un ambiente virtual, pues nosotros tenemos estructurado todo nuestro curso, lo que se va a ver semana tras semana y qué videos son los que tiene que ver. Entonces, esta característica de que el video puedo yo incrustarlo en la plataforma, en un ambiente virtual de aprendizaje, pues cobra más importancia. Y el video aprovecha los dos sentidos principales con los que aprendemos, que son la vista y el oído, ¿no? Hay teorías específicas de aprendizaje multimedia que indican que si nosotros vemos y oímos al mismo tiempo algo que nos interesa, lo podemos aprender muy bien. Y por ahí hay estudios de Richard Meyer donde plantea sus investigaciones de que cuando estamos expuestos a una imagen y a un texto o una imagen y un audio,
pues la asimilación mejora. Otra ventaja es que permite integrar múltiples medios. Podemos ponerle texto, imagen, animación, otros videos dentro del video, y esto lo hace pues verdaderamente rico. Por eso, como decía el profesor Rubén, el video es el medio de los medios. Y cuando hablamos de videos de emergencia, pues afortunadamente, pues hoy en día, vía la web, tenemos acceso a muchísima información que está en texto, que está en imagen, que está en animación y que está en video. Parte de eso lo vamos a ver más adelante, donde podemos recurrir sin hacer cosas ilegales, pero tener recursos que podemos integrar a nuestros videos. Otra cosa importantísima es que el video se puede ver en el celular, en la televisión, en la tableta, en la compu. Para mucha gente, pues esto es vital porque de alguna manera les facilita el acceso viendo el video desde cualquier parte, desde cualquier dispositivo, sin ningún problema, ¿no? Para nosotros esto es importante porque podemos producir un video y no nos preocupamos de en qué medio lo van a reproducir los alumnos. Ahora, por la característica que van a tener estos videos que estamos proponiendo, pues son fácilmente descargables o fácilmente transmitibles a cualquier dispositivo, simplemente con que tengan un navegador y con eso ahí se pueden reproducir. Otra cosa importantísima es que el video, si está bien hecho, por supuesto, si es un mal video o un video demasiado largo, pues no va a retener a los alumnos, pero si es un buen video y es chiquito, generalmente va a enganchar a los alumnos, lo que en inglés llaman el engagement, y vamos a tener pues así como que mucha posibilidad de atraer a los chicos a nuestro tema de aprendizaje. Y en este punto, bueno, pues es lo mismo que he comentado, de que cuando nos presentamos a nuestra clase presencial, pues generalmente pues tratamos de dar una introducción donde jalemos al mayor número de los alumnos. Ya sabemos que es difícil a todos, pero al mayor número. Entonces, ahora, vía este medio, pues también tenemos que tener elementos de jalar a los alumnos, pues que nos dediquen algunos minutos en el video y que se lleven algo. Otra cosa que ya comentaba el profesor Rubén es que el video se puede hacer interactivo. Existen herramientas muy, muy particulares como puede ser H5P, Edpuzzle, que son gratuitas, o herramientas de paga como puede ser Camtasia, que nos permiten que vayamos generando el video y que en medio del video pongamos preguntas, de tal manera que el alumno tenga que ir contestando las preguntas para poder seguir viendo el video. Esto nos ayuda porque de alguna manera pues verifica que el alumno realmente está viendo el video. Y además se puede hacer interoperable con un ambiente virtual de aprendizaje, de tal manera que el ambiente virtual registre las respuestas de los alumnos. Ok. Veo que en el chat pues hay gente inquieta. Perfecto. Y de alguna manera, si tratamos de hacer interactiva esta plática, pues podemos ir mencionando algunas cosas. Aquí ya Mari Carmen empieza a hablar de algún tipo de programas pues que tenemos ahí a disposición, la gran mayoría son gratuitos, que nos permiten hacer muchas cosas. Entonces, por ahí hay inquietud de qué editores de video recomendamos. Más adelante vamos a mencionar desde los más sencillitos hasta ya los más elaborados, como es estos últimos que acaba de mencionar Mari Carmen. Otra cosa que consideramos fundamental es que el video se puede asociar con actividades evaluables. Por lo general a los alumnos, y bueno, pues eso es un poco horrible para los maestros, pero por lo general a los alumnos lo que les importa pues es su calificación. Muchas veces decimos, bueno, ustedes vienen a aprender o vienen por una calificación. Pero realmente la calificación no la podemos obviar, es importante y es algo que retiene y que hace que los alumnos trabajen. Una de las cosas que podemos hacer y que vamos a ver en un diagrama posterior es que podemos asociar los videos con actividades evaluables para garantizar que los alumnos vean y aprendan el contenido del video.
Este punto de las actividades evaluables es bien importante y ya en las clases presenciales, apoyándonos con plataformas, lo habíamos visto. Las plataformas nos ofrecen muchas estadísticas. Entonces, a veces uno se empeña en buscar lo mejor, entre comillas, para los alumnos y resulta que los alumnos ni entran a verlo, ya sea un sitio, un texto, un audio o un video, y no lo hacen. Entonces, la forma en encaminarlos a que sí vean nuestros recursos es asociarlo a una actividad y una actividad que tenga valor para calificación. Y mencionaba, afortunadamente las plataformas nos dan estadísticas de quién entró a verlo, cuánto tiempo entró a verlo. Entonces, esta información pues es muy apreciada y ahí es donde hemos encontrado que si las actividades no tienen valor, difícilmente entran los alumnos. Siempre habrá uno o dos que entran a todo, pero no todos. Así es, y es importante la experiencia que yo tengo, por ejemplo, con chicos de actuaría de último semestre, que son de super matemáticas, es que aunque la actividad valga 0.0001, si vale, la hacen. Si no vale para calificación, no la hacen. Entonces, esa también es una recomendación, que las actividades tengan valor para calificación. Bueno, es fundamental que el alumno te vea y te escuche. Una de las cosas que ha demostrado la investigación es que el alumno quiere ver a su profesor. Yo estoy tomando ahorita un curso de profesores sobre cómo investigar y una de las cosas que extraño mucho es que las maestras del curso nos ponen cómo hacer toda la investigación con videos de diferentes lugares de España, de Argentina, etcétera, pero no ponen videos con ellas mismas. Esto nos hace falta. Creo que esto es fundamental y pues lo vivimos todos los días, ¿verdad? Ahora entramos a la sucursal digital bancaria y por ahí a la derecha nos aparece un chat donde realmente no hay una persona atrás. Hay un robot que pues generalmente no tiene la respuesta que nosotros, o de la duda sobre la duda que nosotros tenemos. Entonces por ahí hay información de que aquellos videos donde se le pone una voz artificial, pues los alumnos dicen, no, yo quiero escuchar a un humano. Entonces, pues aquí es donde decimos, qué mejor que vean y escuchen a su profesor. Que en esta situación en la que estuvimos, pues los alumnos ya nos conocían, ya nos habían escuchado, pero ahora nos enfrentamos al semestre que viene, al periodo que viene, donde pues vamos a tener grupos nuevos, donde no nos conocen, no nos han visto, pues entonces qué mejor que poner por ahí nuestra imagen. Bueno, este es el flujo de trabajo que nosotros proponemos para hacer videos educativos, ya entrando un poquito más con sabor al tema, ¿no? La idea es que generalmente el profesor pues tiene una necesidad, tiene que hacer algo para comunicarse con sus alumnos y transmitir los contenidos. No fue, digamos, como la idea propia original del profesor hacerlo a distancia, pero esa es la realidad que estamos encontrando, ¿no? Una necesidad imperiosa de hacer educación a distancia. En este punto, pues no estamos pensando en que vamos a hacer el video de todo el curso, de todo el semestre, de todo el año, o todo el periodo escolar, sino que simplemente, pues vamos a tener que tomar ese tema del programa que nos toca impartir, donde tenemos la necesidad de transmitirlo, la necesidad de presentarlo, y ahora nos vamos a enfrentar a que queremos hacer un video de ese pequeño tema, de ese apartado de nuestro programa, y que es con lo que vamos a partir. Una de las cosas que vamos a recomendar muchísimo es hacer un guión. El guión es una pequeña estructura, ahorita lo vamos a ver con detalle, pero generalmente, aunque el video sea de 2-3 minutos, vale la pena hacer un guión sencillito que explique exactamente qué va a pasar en el video. Y este guión, pues no es un guión cinematográfico, simplemente es aquellos puntos que vamos a cubrir. Yo le comentaba a Mari Carmen, generalmente cuando vamos a nuestra clase presencial, ya en la cabeza traemos un guión
ya sabemos cómo vamos a empezar, qué temas vamos a abordar, qué ejemplos vamos a exponer, si vamos a hacer algún ejercicio, cómo vamos a hacer participar a los alumnos. Pues todas esas partes de una clase, pues ahora simplemente lo voy a transcribir en una pequeña hojita electrónica y vamos a tener nuestro guión de nuestro video, algo sencillo. Y ahorita vamos a entrar también a las herramientas, que son las herramientas básicas que normalmente necesitamos para hacer un video casero. Como dijo el profesor Rubén, no vamos a hacer un largometraje para los premios de Cannes o para el Oscar, vamos a hacer un pequeño video. Y para eso, afortunadamente, hay mucha tecnología y muchas herramientas que son accesibles. Y como estamos hablando de videos de emergencia, pues las herramientas son las que tenemos a la mano. Igualmente, los insumos pues van a ser los que puedo yo obtener en este momento en mi casa a través de mi equipo y de mi conexión a internet. Luego viene la grabación, que es la parte, digamos, donde nos ponemos un poquito tensos porque tenemos que dar la cara y grabar. Una de las cosas que vamos a enfatizar mucho es que vale la pena que los alumnos los vean. Si ustedes no quieren, pueden hacer videos donde solamente se escuche su voz, pero los alumnos generalmente buscan un poquito pues esa calidez, ese sentido humano de ver a la persona. Y en los videos de emergencia, pues nos olvidamos de nuestro espacio físico en la universidad, ¿verdad? Donde había un área donde podíamos acudir, que tenían cámaras profesionales, tenían escenarios virtuales, donde nos asesoraban cómo hacer un video. Ahora no, estamos en la casa y tenemos la necesidad de hacer videos de emergencia. Y la idea es que los videos los vamos a publicar en algún lado. De entrada, lo que nosotros recomendamos es que se publiquen en YouTube o en Vimeo o en TeacherTube, pero generalmente YouTube pues es lo más accesible. Y dentro de esa accesibilidad que tiene YouTube, igual nos da los elementos para poder llevar nuestro video e integrarlo en un ambiente virtual, en una plataforma. Sea Moodle, sea Brightspace, sea Edmodo, prácticamente cualquier plataforma. Así es, porque los videos van a quedar en código HTML y es muy fácil insertarlos. Y una vez que los insertemos, pues lo ideal, como decíamos, es asociarlos con actividades. Que el alumno tenga que ver el video para resolver la actividad que tiene poca o mucha calificación, pero que definitivamente tenga calificación para que el alumno necesariamente aproveche el video. Y bueno, si hacemos un video, generalmente el alumno lo va a ver con gusto y con interés. Bueno, la necesidad surge, como decíamos, del profesor, porque el pobrecito profesor de pronto se encontró con que tenía que hacer su clase a distancia sin tener la capacitación y la experiencia para hacerlo de esta manera. Entonces, bueno, el profesor necesita transmitir ya sea un conocimiento, una habilidad o una actitud. Y necesita cumplir con el programa. Y en estos momentos, pues prácticamente hemos terminado un periodo escolar y en estos días ya nos están preguntando, maestro, ¿usted está preparado para regresar a una modalidad mixta o a una modalidad a distancia? Entonces, pues es una pregunta que se nos está haciendo y con la experiencia de los últimos 3 meses, pues podemos ya tener una respuesta. Entonces, esta necesidad, esta idea original, en estos momentos pues la podemos trabajar con más calma. Una de las cosas que recomendamos mucho es que el objetivo de aprendizaje que vas a poner en tu video sea único. O sea, es mejor hacer muchos videos cortitos con objetivos pequeños que un video largo. Los videos deben tener una duración de máximo 9 minutos, porque si no, lo que se ha demostrado es que los alumnos los empiezan a ver y los dejan de ver. Entonces, la recomendación es videos cortos. Y en este punto,
pues se han hecho igual muchas investigaciones en el mundo. Una que tengo muy presente es la que hizo Coursera ya hace algunos años de cuánto tiempo los alumnos mantenían la atención en los videos. Y en ese momento ellos llegaron a un promedio de 7 minutos. De 7 minutos el alumno empieza a ver a otro lado, empieza a distraerse. Entonces, por eso esta recomendación de estos videos de 1 a 9 minutos. Sí, aquí tenemos una gráfica de un estudio un estudio basado en Guo et al, que es un estudio que demuestra que de 0 a 3 minutos, de 3 a 6, de 6 a 9, los alumnos ven la mayoría del contenido. Pero ya de 9 a 12, de 12 a 14 y no se diga más, de 12 a 40 o más adelante, ya los alumnos nada más ven el principio y dejan de ver el video. Aquí tenemos una gráfica justo de la retención de uno de los videos que hemos hecho nosotros, que es un video que tiene 3 minutos con 26 segundos y la duración promedio de las visitas es del 86%. O sea, prácticamente lo ven todo, a lo mejor ya no ven la salidita con música y créditos del video, pero prácticamente lo ven todo, pero es un video muy pequeño. Otra de las ventajas de tener los videos dentro de YouTube es este tipo de estadísticas que nos proporciona la misma plataforma. Entonces, pues ya no es imaginarnos si les gustó o no les gustó. Aquí vemos los datos duros de cuánto tiempo en promedio vieron nuestro video los alumnos o la gente que entró a ver los videos. Entonces, muchas veces, pues vamos a detectar nuestros videos top, que todo el mundo lo vio completito, o nuestros videos que a la mitad lo dejaron de ver. Entonces, es un tanto una retroalimentación que podemos tener para los siguientes videos. Bueno, decíamos que el guión es una cosa esencial. El guión es un escrito o puede ser un diagramita que va a indicar la secuencia que se va a ver en el video. De igual manera, dentro del guión vamos a tener que especificar los recursos que queremos. Por ahí en las preguntas ya hay inquietudes de si tenemos ligas donde podemos tener recursos de manera libre. Más adelante vienen esas ligas. Y pues afortunadamente existen muchísimos sitios que nos ofrecen recursos que podemos incorporar al video. Bueno, el guión entonces es un escrito breve y ordenado. ¿Qué les recomendamos nosotros para el guión? Que bueno, obviamente esto cambia de video a video, pero más o menos siempre es la misma estructura. Primero un saludo breve, ¿no? Presentarse y decir soy fulanito de tal y saludar. Adelante. Ok. Bueno, en este sentido, por ejemplo, hablamos de la presentación personal y pues en cada video lo hacemos. Una de las características que estamos mencionando del video es la reutilización. Entonces, a veces, pues yo podría decirle a otro maestro de la misma materia, mire, yo tengo estos videos sobre estos temas, pues úsalos, no hay ningún problema. Entonces, pues es bueno saber que el profesor los está utilizando, que otros alumnos están viendo. Entonces, por eso es el aspecto de la presentación personal muy cortita, ¿verdad? Y después viene el resumen inicial, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el objetivo de este video? Y es donde tratamos de dar los elementos para jalar al alumno y decirle, hoy vamos a ver este tema que es importantísimo en su carrera por esto, esto y esto. Así es, ¿no? Y no se trata nada más de decirles es importante porque sí, sino explicar cuál es la importancia del tema dentro de la materia y dentro de todo lo que estamos viendo. La idea es captar la atención con algo llamativo. El video para esto es muy bueno porque podemos poner una animación, una caricatura, otro video, algún pedacito de alguna presentación, etcétera, que capte la atención. Y enseguida lo que vamos a hacer es explicar ya nuestro contenido, tratando de ir dando claridad y dando orden con sencillez. Y en este punto 7, pues es muy importante que
quede claro que este video pertenece a una serie, a una secuencia de videos, y por lo tanto, pues ya estamos invitando al siguiente video que hemos realizado. Bueno, empezamos con las herramientas, que es pues, parte de la preocupación de ustedes y que tienen toda la razón, ¿no? Las herramientas, pues básicamente son hardware y software, además de un lugar propicio donde nosotros podamos sentarnos a grabar los videos. Y hay que verificar que contamos con todo lo necesario. En ese aspecto, pues creo que todos los profesores actualmente pues cuentan con una laptop. Entonces, ese es el hardware mínimo que nosotros estamos necesitando. Ese hardware mínimo, pues, cuenta con una cámara, con un micrófono y con un software generalmente ya instalado, como puede ser desde PowerPoint. Y que hemos encontrado, pues, que es uno de los elementos importantes hoy en día que nos rescata. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque muchos profesores han elaborado material con presentaciones en PowerPoint. Entonces resulta que ahora en la versión más reciente de PowerPoint da la posibilidad de grabar esa presentación como si fuera un video. Simplemente hay que agregarle la narración, la imagen del profesor y me lo puede guardar en un formato de video. Entonces, eso pues generalmente ya lo tenemos ahí. Tenemos entonces también software como puede ser Screencast-O-Matic, Screencastify, Loom, que es software que tiene, en realidad es software de costo, pero tiene una versión gratuita que permite hacer videos de lo que se llama Screencast, que es como grabar la pantalla, ¿no? Grabar la pantalla de la computadora con diferentes escenas, con diferentes animaciones, con lo que uno quiera poner. Y además, en un recuadrito sale el profesor, como nos están viendo ahorita, ¿no? De manera presencial y con su voz y su figura para que los alumnos lo tengan ahí presente. El otro software que, bueno, nosotros recomendamos mucho, pero es de costo, es el software que se llama Camtasia, que ese es ya en realidad más profesional porque es un editor de videos. Pero si ustedes no quieren gastar, generalmente PowerPoint ya lo tenemos y Screencast-O-Matic, Screencastify y Loom son gratuitos. En este sentido, pues, si ya salimos de nuestro material que teníamos preparado, pero sí tenemos identificado sitios en internet los cuales yo puedo apoyarme para impartir una clase, pues este software como Screencast-O-Matic o Screencastify me permite hacer la grabación de la pantalla del navegador o de la pantalla de mi computadora. Entonces, pues son recursos bastante sencillitos que ahí están y que nos permiten hacer grabaciones. Por ejemplo, si yo dijera, bueno, voy a hacer un recorrido virtual en un museo, pues a través de estas herramientas yo puedo grabar ese recorrido virtual, ir explicando los elementos que necesite mostrar y me permite crear un video. Ya editores que me permiten grabar también la pantalla, pero me permiten hacer más cosas, pues sí ya tienen un costo como es Camtasia, o hay otros que hacen casi lo mismo y son gratuitos. Uno se llama OBS. También es importante que tengamos una cuenta de Gmail para que a su vez tengamos un canal de YouTube. Si nosotros vamos a estar haciendo muchos videos cortitos, que es la recomendación, esos videos hay que subirlos a YouTube. Y para eso basta con que tengamos una cuenta de Gmail, que es gratuita. Y teniendo esa cuenta de Gmail, automáticamente se nos crea un canal de YouTube, que generalmente pues ahí ha estado ese canal vacío y que no lo hemos ocupado. Entonces es un momento que podemos ocupar ese canal teniendo una cuenta de Gmail, por un lado. Por otro lado, pues en muchas universidades ha habido convenios con la empresa Apple, con Google, que nos ha creado una cuenta institucional para todos los recursos de su G Suite y que incluyen
igual una cuenta de Gmail y un canal de YouTube y un espacio, al menos en la UNAM nos han dicho, ilimitado de almacenamiento en su nube. Muy bien. Bueno, pues como hemos dicho, muchos profesores cuentan ya con diapositivas que a lo mejor las tienen en PowerPoint o las tienen en Google Slides o las tienen en Keynote y en este momento se pueden reutilizar. Pero como vamos a ver, esas diapositivas son buenas, es conveniente usarlas, pero hay muchos más recursos que podemos nosotros manejar. Y de igual manera, cuando hablamos de insumos, aparte de lo que hemos creado, pues podríamos tener, por ejemplo, fotografías o audios que podemos considerarlos como un insumo para el video que vamos a producir. Sí, por ejemplo, si ya nosotros tenemos nuestro teléfono celular a la mano, podemos generar muchas imágenes. PowerPoint permite hoy en día grabar pequeñas animaciones en formato GIF, por ejemplo. Podemos tener videos y el profesor tiene que irse armando de estos recursos. Vamos a ver algunas páginas específicas donde podemos sacar insumos, pero bueno, siempre nuestra recomendación sería que en la medida de lo posible todo sea propio y original. Y en ese sentido de lo propio y lo original, así como en algún momento nos enfrentamos al uso de un procesador de textos o un editor de textos, pues ahora nos podemos enfrentar a un editor de imágenes, a un editor de animaciones, a un editor de video, ¿verdad? Pero eso, bueno, ya lo dejaremos para mediano plazo. ¿Qué podemos usar como insumos? Las mismas presentaciones que ya tenemos, algún organizador gráfico que elaboremos, algún audio, por ejemplo, existe el software Audacity que nos permite producir audios de manera completamente gratuita, las animaciones que se pueden hacer con un programa que se llama GIMP o se pueden hacer en PowerPoint, pueden hacer un Genially que son muy bonitos y quedan muy bien dentro del video, tienen animaciones, tienen interacción. Pueden usar un Prezi, en fin, lo que ustedes quieran. Y con estos ejemplos vemos que prácticamente todo lo que tenemos ahora vía la web y todo lo que de alguna manera hemos utilizado, hemos realizado en nuestras computadoras, lo podemos llevar a hacer videos. Muy importante que todo lo que coloquemos en nuestro video sea de buena calidad. Muy importante porque de eso va a depender la calidad del video y el interés que pueda despertar. ¿Dónde conseguimos estos insumos? Bueno, si quieren sacarle fotito a esta diapositiva, estos son sitios que tienen iconos, imágenes, animaciones, video, audio, de manera gratuita y que nosotros podemos ocupar sin ningún, como decía Rubén, sin infringir ninguna ley para nuestro video. También hay sitios, por ejemplo, en España está un sitio del Ministerio de Educación Español, donde pues hay recursos de todo, ¿verdad? Hay fotografías, hay sonidos, hay videos, hay animaciones, y que pues de entrada, pues ellos los ponen para disposición de los maestros españoles, pero pues ahí está en internet y podemos tener la capacidad o la libertad de tomar lo que queramos. No hay ningún problema, muchas veces simplemente poner la referencia de dónde lo estamos tomando. Muy bien, pues seguiríamos entonces con la grabación, que es la que a veces nos da un poquito de miedo, pero que en realidad es muy sencilla. Y créanme que se acostumbra uno a estar frente a la computadora hablando solo, ¿no? O sea, de momento es un poco raro hablar solo frente a la computadora, pero cuando piensas que del otro lado de la computadora eventualmente van a estar tus alumnos, pues lo haces con mucho gusto y con mucho cariño, ¿no? Efectivamente, y es el paso a veces
que cuesta trabajo. Hemos tenido muchas experiencias en estos meses, donde maestros, por ejemplo, pues ya con muchísimos años en la universidad, que siempre habían dado su clase presencial, pues se encontraron en la situación, ¿y ahora qué hago? Entonces dijeron, bueno, pues alguien le recomendó, pues ponga su celular, póngase enfrente y dé su clase como la hacía tradicionalmente. Obviamente el maestro pues no estaba acostumbrado a eso y pues empezó a hacer sus videos, ¿verdad? Hasta profesores pues más recientes, más jóvenes, donde ya con cierta facilidad pues se ponen enfrente de la cámara y empiezan a grabar sin ningún problema. Ahora, estos videos que estamos planteando aquí en este flujo, pues son videos que van acompañados principalmente de un recurso, ¿verdad? Nuestra imagen siempre va a un lado, en una parte inferior, simplemente para que el alumno sepa que ahí estamos y que somos los que estamos hablando. Así es, y es altamente recomendable que aparezca la imagen del profesor. ¿Qué recomendamos para hacer las grabaciones? Bueno, lo primero es lo más difícil, yo creo, un lugar tranquilo. La verdad es que es muy difícil, digo, ahorita mismo yo estoy sujeta a que pase el del gas, o los que venden colchones, o ladre el perro, o lo que sea, ¿no? Entonces, es difícil, estamos sujetos a la casa, que no es el estudio de grabación, pero bueno, pues idealmente buscar un lugar tranquilo donde podamos grabar. Efectivamente, y ahorita recordaba que los primeros días de enero de este año tuvimos la oportunidad de participar en un curso sobre videos interactivos sin estar pensando en lo que se venía, pero pues en la escuela pues había un lugar tranquilo, cerrado, aislado del ambiente exterior donde uno podía hacer tranquilamente sus grabaciones, pero ahora pues se enfrenta uno a las circunstancias del hogar y por lo tanto pues hay que buscar ese lugar tranquilo. Necesitamos usar una vestimenta adecuada, sobre todo porque, digo, obviamente porque tenemos que estar bien presentaditos, claro, porque eso refleja el interés y el cariño por los alumnos, pero de preferencia con un color sólido, un azul, un rojo, un verde, un amarillo, para que no se haga un efecto que suele suceder en el video con los estampados, que se llama efecto moiré, como que se mueve la tela, ¿no? Y esto nos ayuda a quitar elementos distractores para los alumnos, ¿verdad? Porque si yo traigo una camisa, pues con rayitas o con cuadritos, pues van a estar haciendo como onditas en mi vestimenta y pues el alumno va a estar volteando a ver qué está pasando con mi camisa, ¿verdad? Entonces, evitar ese tipo de vestimenta para no distraer a los alumnos. Es importante o importantísimo tener un buen audio. Normalmente nuestra computadora ya trae integrado un micrófono, pero si ustedes buenamente pueden pedir un microfonito externo, es mejor porque aísla el sonido y lo hace un poquito más grato. Pero si no, pues con el micrófono propio de la computadora se puede grabar. Pues ahí dicen los editores que un buen video sin ningún buen audio, pues no es un buen video. Entonces es un elemento muy importante. Que afortunadamente los micrófonos que traen integradas las laptops registran muy bien el audio. También necesitamos buena iluminación para que las facciones de la persona que está hablando se vean, que no se pongan detrás de una ventana y entonces se vean como daguerrotipo así en oscuro todos, sino que les dé buena luz. Y lo siguiente es, bueno, ya mencionamos la duración de los videos, ¿verdad? Pero tampoco vamos a dormir a nuestros alumnos. Entonces, en determinado momento podemos tener altibajos de nuestra voz para llamar la atención o para que pues se fijen más en lo que estamos haciendo. Necesitamos un fondo adecuado. Bueno, en este caso, por ejemplo, nosotros nos pusimos un fondo, como diría mi hijo, fake. Pero pues no tener un fondo donde esté una puerta abierta, donde esté pasando gente, etcétera, que como bien decía Rubén, serían distractores. Efectivamente, pues aquí tengo un color blanco de fondo sin ningún otro
distractor, ¿verdad? Más que por ahí la U y la M. Tenemos que usar videos de preferencia en orientación horizontal. El celular permite grabar en vertical y en horizontal, pero bueno, la pantalla se aprovecha mucho mejor si hacemos nuestros videos horizontales y además cuidamos que sean de la más alta calidad en cuanto a su resolución. De igual manera, los recursos visuales que vamos a utilizar y que generalmente ya lo da cualquier fotografía de un celular, es de muy buena calidad para un ambiente web. Entonces la idea es no tener recursos por ahí que se vean pixeleados, que no se entiendan bien, ¿verdad? Entonces, tanto, por ejemplo, Google, en su parte de Google Imágenes, nosotros podemos decirle en herramientas que nos dé los recursos con la mejor resolución. Y con eso aseguramos muy buena calidad de esos recursos visuales dentro de un video. También es muy importante que nuestro guión sea bueno, que pensemos bien cómo jalar la atención de los alumnos, cómo hacer la secuencia, qué insumos vamos a presentar. La verdad es que hay una enorme riqueza de imágenes, de videos, de audios. Entonces, solo es como ponerse a hacer una curación interesante de recursos que valga la pena ver. Y algo bien importante es, y saber, y a diferencia de por ahí en un webinar que veíamos, donde un maestro decía, bueno, es que a mí no me gusta estar hablando a la pantalla. Y pues ahí la sugerencia es, no estás hablando a la pantalla. Mira, detrás de la cámara, ahí están tus estudiantes. Entonces, háblale a ellos. Pues yo estoy señalando a la cámara, refiriéndome a quienes están del otro lado, ¿verdad? Entonces, pues generalmente van a estar ahí nuestros estudiantes. Y una última recomendación, no tiene que ser perfecto. Todos entendemos que es un video casero, que es un video con muchas limitaciones para hacerse y puede tener pequeños errores, puedes equivocarte al hablar, puede de repente ladrar el perro, etcétera, y no te tienes que angustiar. No tiene que ser perfecto, pero cuidar que sea lo mejor posible, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, PowerPoint permite grabar diapositiva por diapositiva. Entonces, si te equivocas, pues nada más repites una, no tienes que repetir todo el video. Bueno, viene el tema de la publicación. ¿Por qué estamos nosotros sugiriendo que la publicación se haga en YouTube? La publicación, si ustedes ven, por ejemplo, las principales universidades tienen su canal en YouTube. Aquí tenemos el canal de la Universidad de Oxford. Bueno, y este nada más es un ejemplo, pero que todos hemos visto y tenemos la experiencia de que universidades, tanto nacionales como extranjeras, todos tienen un canal en YouTube. Y cuando empezaron a aparecer estos canales de estas universidades en YouTube, uno se preguntaba, bueno, pues ¿qué Harvard o el MIT no tienen recursos para una plataforma de sus videos? Pues sí, sí tienen recursos, pero vieron una gran posibilidad en YouTube para tener su canal y tener muchos videos, tanto de promoción para su universidad como muchos videos académicos. Sí, si la Universidad de Oxford tiene su canal, pues ¿por qué yo no voy a tener el mío, no? O sea, realmente, pues eso es como una buena señal de que vale la pena tener ese tipo de canal. Nosotros lo que recomendamos es que hagas listas de reproducción por materia. Es decir, que organices tus videos en pequeñas listas para que no se revuelvan los de una materia con otra materia. Aquí veía rápidamente una pregunta respecto a este punto. Decían que si el nombre del canal donde nosotros vamos a subir va a tener nuestro nombre, el nombre del profesor o el nombre de la institución, pues en estos momentos yo diría, estamos en la parte de los videos de emergencia, en una situación extraordinaria, donde nosotros estamos en la casa, donde estamos haciendo videos caseros, donde nosotros estamos abriendo un canal, entonces el canal es nuestro, le podemos poner el nombre. Pasar a la parte ya institucional, a veces, pues es un camino un poquito más largo, ¿verdad?
en la UNAM existen repositorios institucionales, pues que para colocar un video, pues tiene que pasar por una serie de pasos y de evaluaciones que en estos días pues sería imposible que lo tuviéramos para dentro de un mes nuestro video en ese repositorio. Entonces, pues en esta situación de emergencia, pues lo recomendable es tener nuestro canal y tal vez después hacerlo llegar a la institución. Sí, aquí es muy importante enfatizar que el camino que nosotros recomendamos no es directamente que los alumnos vayan a YouTube a ver los videos, sino que los vean a través de una plataforma, de un LMS, de un ambiente virtual de aprendizaje. De todas maneras, los videos van a quedar en YouTube y se pueden ver directamente en YouTube. Entonces, como decíamos, pues con la cuenta de Gmail ya tenemos un canal propio en YouTube y simplemente hay que subir el video. Pero muy importante colocarle un título que hable de qué se trata el video para que en un momento dado pues sea fácil de localizar y una pequeña descripción de qué se trata el video para que pues esté documentado qué es ese pequeño video. Y aquí también nos permiten, además de colocarle un título o una descripción, colocar palabras clave, ¿verdad? Que si nuestros videos los vamos a hacer públicos y si alguien de otro lugar de habla hispana anda buscando un video sobre un tema en específico y si ese tema resulta que es una palabra clave de mi video, pues le va a aparecer en la relación de videos que anda buscando. Entonces, otra opción que tenemos ahí. Sí, por ejemplo, aquí lo que nosotros observamos es el canal de YouTube. En este canal tenemos la posibilidad de personalizarlo con nuestra foto, con nuestro nombre, etcétera. Podríamos ponerle un nombre un poquito diferente, pero bueno, generalmente aparece con nuestro nombre. Y este botoncito que dice YouTube Studio, que es un botoncito que lleva a donde vamos a subir los videos. Otro punto, y que ahorita veía en el chat, como estoy tratando de hacerlo interactivo, me decía, bueno, decía por ahí una maestra que sus videos son privados y que solamente quien tenga el link lo puede ver. Efectivamente, YouTube da la posibilidad de que mis videos solamente sean vistos por aquellas personas que yo invite. Es completamente válido. Y lo que está mencionando, y ahorita vamos a ver, la idea es nosotros incorporar ese video que está en YouTube dentro de una plataforma. Que generalmente las plataformas o ambientes virtuales de aprendizaje pues son ambientes cerrados de cada institución. Entonces, pues ahí vamos a tener más control de nuestros videos, pero si en determinado momento queremos abrirlos, pues los hacemos públicos y ya no nada más vía la invitación o vía la plataforma podemos llegar o la gente puede llegar a esos videos. Sí, nosotros, el profesor Rubén y yo, tenemos nuestros canales de respectivos de YouTube y en un momento dado, pues subimos todos nuestros videos como públicos porque no nos preocupa que lo vea cualquier gente. Pero si ustedes quieren que solamente o estrictamente lo vean los alumnos, es completamente válido que lo tengan personalizado y lo tengan privado sin ningún problema, ¿no? Y pues lo que nosotros recomendamos es que se enlacen a la plataforma para que no vayamos distrayendo a los alumnos directamente en YouTube. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el panel del canal y del lado derecho está un botoncito que dice crear y una flechita hacia arriba. Con esa flechita se sube el video. Bueno, dentro de este mismo punto, tal vez un punto al anterior, por ahí veía una pregunta que si ustedes utilizan un video de YouTube, están infringiendo en derechos. Bueno, los videos también, aparte de darle un título, aparte de darle un resumen, aparte de darle las palabras clave, uno especifica qué tipo de uso se le puede dar al video. Entonces, generalmente se ocupa las reglas de Creative Commons, donde uno lo puede decir, este video solamente es para uso no comercial, ¿sí? Y tiene esas restricciones. Entonces,
ya sea que mi video yo lo ponga restringido o si me estoy yendo a utilizar otros videos, pues necesito ver qué tipo de restricciones tiene. Entonces, a veces el mismo buscador de YouTube me dice, ¿quieres buscar de los videos que no tienen ningún tipo de restricción? Yo te los encuentro y los puedes usar libremente. Sí, también es importante, por ejemplo, en el caso de Google, cuando buscamos imágenes, también tiene la posibilidad de buscar imágenes sin derechos que pueden ser utilizadas libremente, ¿no? Eso tenemos que irlo aprendiendo y es parte del uso, digamos, pues legal de Internet. Ahí estamos viendo cómo se selecciona un video y ese video simplemente se selecciona el archivito, se pasa a YouTube y automáticamente YouTube se encarga de subirlo. Ahí es donde nosotros le damos los detalles, que es, por ejemplo, el título, la descripción, si queremos ponerle algún tipo de etiquetas, el tipo de, como decía Rubén, el tipo de permisos que vamos a dar, si se puede reusar, si se puede modificar, todo eso lo vamos a establecer nosotros. Y este video, pues, va a quedar en una lista de reproducción dentro de YouTube. Ahora, por ejemplo, en este punto, y hablando de derechos de autor, si dentro de nuestro video utilizamos música comercial, ya YouTube tiene filtros donde detecta que utilizamos música comercial y que no tenemos pagados los derechos, entonces nos va a quitar el audio. Entonces, pues la recomendación es no usar audios comerciales, porque va a quedar sin ninguna narración, sin nada, nuestro video. Entonces, no va a tener ningún sentido. Entonces, ya lo hace YouTube de manera automática, exactamente en este proceso. Cuando uno sube el video, lo procesa, analiza el audio y si encuentra algo comercial, lo va a quitar. Efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, como punto 8, lo que nosotros sugerimos es que el video se inserte dentro de una plataforma. Las plataformas, ya les dijo Rubén, puede ser Moodle, puede ser Brightspace, puede ser Canvas, puede ser Blackboard, puede ser Edmodo, puede ser Google Classroom, lo que ustedes quieran. El chiste es que el video de YouTube, en lugar de que nosotros mandemos a los alumnos a YouTube y lo saquemos de la plataforma, preferentemente que el alumno vea el video como parte de sus actividades dentro de la plataforma. Nos estamos yendo a la parte ideal, ¿verdad? Que es a la integración con un ambiente virtual. Pero si nosotros hacemos nuestros videos caseros y no tenemos un ambiente virtual y los tenemos en YouTube y los hacemos privados, pues vía correo electrónico podemos invitar a los alumnos a que vean nuestros videos, a que realicen alguna actividad y sin necesidad de un ambiente virtual. Obviamente, pues decía, lo ideal es tener un ambiente virtual, que prácticamente, pues hoy en día todas las universidades cuentan con uno y que, pues ya hemos mencionado algunas ventajas y que ahorita estamos recalcando algunas, como el incorporar o integrar ese video que ya tenemos en YouTube en el apartado de la unidad temática que estemos tratando, donde el alumno, pues para pasar al siguiente punto o a las siguientes actividades, pues tiene que ver ese video y ahí lo tiene. No tiene que ir a YouTube, ya lo tiene dentro de su ambiente virtual. Y como prácticamente todos estos ambientes virtuales, pues son ya con tecnología reciente, pues todos ellos funcionan con código HTML, que es con lo que se elaboran las páginas web, y es lo que me proporciona YouTube para incorporarlo, pues se puede hacer sin ningún problema, sin ningún conocimiento adicional, más que copiar y pegar. ¿Cómo se hace esto? Bueno, buscamos el video en YouTube y ya que estamos en el video, buscamos una partecita que dice compartir, insertar. Ahorita lo vamos a ver con detalle. Sale un código que no importa lo que dice, o sea, no tiene uno que saber el código HTML ni entenderlo, simplemente copiarlo. Se crea una página en el ambiente virtual de aprendizaje, se pega el código, se guarda y queda listo.
Entonces, estos pasos relativamente son muy simples. Vamos a ver adelante cada uno de ellos cómo se realizaría. Por ejemplo, aquí tenemos un video que es sobre preguntas de opción múltiple. Este video está en YouTube y en la parte de abajo tenemos un lugarcito donde dice compartir. Si le damos clic a compartir, nos va a aparecer esta ventana donde hay un botoncito que dice insertar. Y tiene el simbolito de menor que y mayor que generalmente es el símbolo que se usa cuando vamos a utilizar código HTML. Y aquí es donde vemos cómo YouTube me da la oportunidad de compartir mi video con las principales plataformas o redes sociales, ¿verdad? Y aquí en el simbolito de insertar, pues va a nuestras redes académicas o nuestra plataforma académica. Ahí tenemos el código. Como les digo, ¿qué dice ese código? Realmente no importa. Simplemente del lado derecho abajo tenemos un botoncito que dice copiar. Entonces lo único que vamos a hacer es copiarlo y llevárnoslo, sin importar realmente lo que dice. ¿Qué vamos a hacer en el ambiente virtual de aprendizaje? Aquí estamos viendo una página que corresponde al ambiente Moodle, que es el más populachero en México, pero existen muchos otros. Y lo que vamos a hacer es crear una página. Bueno, y en este punto, pues vemos que en la parte de arriba están toda la posibilidad de las actividades que podemos dejar a los alumnos, ¿verdad? Desde participar en foros, crear una lección, participar en un taller, hacer una tarea. Pero dentro de los recursos, independientemente de poderlo subir como un archivo tal cual, pues tenemos el recurso de página web. Y es donde vamos a insertar nuestro video. Entonces, nos va a abrir una ventanita de edición para pegar el contenido. En esa ventana simplemente nos fijamos que esté marcado Bueno, hablando de lo del perro, ya sucedió. Tenemos los signos menor y mayor y ahí vamos a pegar nuestro código. Prácticamente este simbolito de menor y mayor que significa en el ambiente web que ahí podemos ver o insertar código. Entonces, cualquier editor de cualquier plataforma generalmente nos presenta esos dos simbolitos que significan ahí puedes tú incorporar elementos de código. No es código que uno haya realizado. En este caso se generó en YouTube, lo copié y simplemente venimos aquí y lo pegamos. Y eso va a ser todo. Con eso nos va a quedar el video insertado dentro de la plataforma. En lugar de que el alumno salga a YouTube, va a ver el video dentro de la plataforma como si fuera una página web específica con el video. Entonces esto pues nos evita que los alumnos se salgan y se distraigan yéndose a otras páginas muy atractivas que tiene YouTube. Efectivamente, y el alumno está dentro de la plataforma y ahí podemos, dentro de las instrucciones, decirle después de que vea este video qué es lo que tiene que hacer. Y como comentábamos desde el principio, si este video fuera interactivo, pues aquí mismo ya está incluido el aspecto de contestar a una pregunta, otra pregunta, conforme vaya avanzando el video. Pues son videos interactivos, pues que eso pues ya es un poquito más elaborado, pero existe la posibilidad ya dentro de la plataforma. Bueno, esto que consideramos que está platicando Rubén es vital, que el video esté asociado con actividades. Ya lo hemos repetido como 4 veces, pero bueno, una vez más. Es muy importante porque el alumno generalmente cuando entra a algún tipo de plataforma o cuando el maestro se comunica con él, lo que le interesa es ver, bueno, qué actividades tengo que hacer, qué tengo que entregar, qué calificación tiene.
Entonces, si nosotros hacemos los videos y los dejamos ahí, nos vamos a llevar la ingrata sorpresa de que después de todo el trabajo para hacer el video, de repente los alumnos no lo ven. Pero si está asociado con una actividad, yo les garantizo que sí lo van a ver. Y la actividad, pues, como mencionaba hace un momento, pues ya nos permite las plataformas hacer gran variedad de actividades, que pueden ser hasta actividades de tipo lúdicas, ¿no? Con estamos utilizando la gamificación, pueden ser actividades de ese tipo. Entonces, pues es un campo abierto que podemos tener ahí a partir de algo que presentamos en un pequeño video. Por ejemplo, ¿no? La plataforma nos permite hacer tareas. Los alumnos valoran muchísimo las tareas donde el profesor les da una buena realimentación. Entonces, no poner, por ejemplo, ve el video y contesta tal cosa, sino hacer algo completamente creativo, donde el alumno tenga que elaborar, tenga que crear, donde estemos en la parte de hasta arriba de la taxonomía de Bloom. Hacer, por ejemplo, foros donde los alumnos participen, pero igual no ponerles participa y comenta lo que dicen tus compañeros, sino realmente preguntas interesantes con respecto a los videos. Y aquí el reto en las actividades es lo que ahora se dice mucho, que no sean actividades que yo pueda meter en Google y que me las responda de manera inmediata. Y ahí es donde viene el reto de uno como profesor. ¿Qué les dejo? Pues que realmente sea labor del alumno y no sea su labor de búsqueda en Google y de un copia y un pega, sino responder a cuestiones que realmente implicaron un aprendizaje desde un video o desde cualquier otro material. Entonces realmente tenemos ahí un reto de creatividad, como lo decía Mari Carmen, y de innovación. Así es. Y bueno, en otra plática que nos inviten, con mucho gusto hablaremos ya muy específicamente de cómo hacer videos interactivos. Pero realmente es, con estas herramientas, muy sencillo. Y algunas de estas herramientas, como el caso de H5P o Camtasia, se pueden enlazar con la plataforma y captar las calificaciones de tal manera que el alumno quede registrado qué hizo, a qué horas lo hizo, cuánto sacó, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, para concluir, queremos nosotros presentar un modelo que trata de englobar todo esto que hemos platicado. Lo primero es que, bueno, la educación de un día para otro se convirtió en educación en línea. Entonces, la casita representa, pues, la educación en la casa. Tanto los alumnos están confinados en su casa y tienen que tomar la clase desde ahí, como los maestros, pues tenemos que ver cómo le hacemos para comunicarnos con los alumnos y para pasarles los contenidos y las actividades, pues de alguna manera básicamente. Efectivamente, pues pasamos de nuestra universidad real a nuestra cátedra, no virtual, sino digital, ¿verdad? Con todo lo que nos ofrece hoy en día este mundo digital, como el uso que se ha hecho hoy en día muy común, como lo estamos viviendo ahorita, de las videoconferencias, ¿verdad? Que es la forma de interactuar en tiempo real o con los alumnos y de vernos todos. Y por el otro lado, pues las actividades fuera de línea, que son a través del ambiente virtual y que se resumen en este caso nuestra propuesta de videos, obviamente hay más materiales, y de actividades de evaluar. Y pues lo que tratamos de, en resumen, es pues de atraer el alumno con algo que tiene ahí, que ha usado ya durante mucho tiempo, en este mundo que ahora pues tiene diferentes nombres según la universidad, pero que en general pues nos estamos yendo a la educación en línea. Sí, realmente pues hemos detectado a través de estadísticas, a través de investigación, a través de la experiencia propia, que los videos son el recurso por excelencia, ¿no? Mucho mejor
que dar clases directamente en vivo o combinarlo en todo caso con las clases directamente en vivo a través de una videoconferencia. Sí recomendamos la videoconferencia para dudas, para ver a los alumnos, para comunicarnos con ellos, pero digamos no como vía principal para la transmisión de los contenidos. Y digamos la base de nuestra casa y los cimientos sería tener una plataforma, que es lo más recomendable. Si ustedes no tienen en su institución una plataforma, pueden hacer uso, por ejemplo, de Google Classroom o de Edmodo, que son plataformas gratuitas, hacer comunicación a través de videoconferencias y como paredes de, que sostienen el techo de la casa, los recursos y las actividades. Este modelo que presenta Mari Carmen de la Cátedra Digital, pues lo utilizamos, acabamos de terminar el sábado, en un diplomado que inició el año pasado, que es un diplomado de 240 horas, que consta de 6 módulos, 4 se dieron presenciales o semipresenciales, porque es un diplomado en modalidad semipresencial, pero que los dos últimos módulos los tuvimos que dar en línea. Entonces, pues lo que agregamos, como ya era semipresencial, ya ocupamos una plataforma virtual de aprendizaje, lo que le agregamos fue la comunicación que reemplazaba, la comunicación vía videoconferencia, que reemplazaba a la sesión presencial que teníamos los sábados. Entonces, esa sesión en línea a través de videoconferencia, pues ahí sí, teníamos la comunicación directa con los alumnos, uno, pues para plantear lo que se tenía que hacer en la semana, dos, para resolver dudas, para resolver inquietudes, para ver pues cómo están nuestros alumnos, y pues realmente nos funcionó, porque hasta el sábado, que fueron 5 sesiones, pues los alumnos estuvieron contentos, no hubo quejas, o al menos hasta el momento no ha habido quejas. Se hicieron videos reemplazando la parte, llamémosle, teórica de los sábados presencial con videos, y pues las actividades ya las tenían programadas. Entonces, pues convertimos ese diplomado, al menos en los últimos 2 módulos, de un diplomado semipresencial a un diplomado en línea. Así es. Nuestra experiencia con los videos ha sido muy grata. Nosotros somos... pues de la idea de tener, somos de la idea de tener los videos públicos, y es muy bonito ver que otras personas entran y aprovechan esos videos. Bueno, a mí como que se me fue la voz de tanto hablar, pero queremos darles las gracias muy especialmente al doctor Luis Medina, a la doctora Ximena Chao, y por ahí me pareció ver entre los asistentes algunas personas conocidas, entonces me gustaría mucho mandarles saludos, por ahí vi a Emma Navarrete, a Tere Carrillo, no sé Rubén si tú hayas visto a alguien más. Pues sí, vi a muchas personas, por ejemplo ahí está Navarrete, digo Emma contestándonos, acaba de hacer una pregunta a Antonio Romero, Katia del Toro andaba por ahí, entonces pues sí me fijaba, pero no me los aprendía todos, ¿verdad? Pero lo que sí veía eran algunas inquietudes. Sí. No sé si ya tengan por ahí algunas preguntas los organizadores para responder, o así es. Seguimos ahorita un poquito para responder algunas que vimos por ahí. Adelante. Muchas gracias, Rubén, por traer este punto a la mesa. Claro, hay muchísimas preguntas, está lleno el chat de preguntas, entonces hemos elegido algunas para poderlas hacer en este espacio que nos queda. No sé si nos dará tiempo de resolverlas todas, pero les haremos llegar el resto. Antes de empezar las preguntas, agradezco nuevamente esta magnífica presentación. Me parece que ha sido así puntual y clara en tanto a las recomendaciones. Y me parece que desde lo que vemos en el chat también las personas se llevan pues cuestiones, digamos, útiles y de aplicación inmediata. Y eso siempre para quienes hacemos docencia se agradece.
Retomo algunas preguntas, ahora sí. Me parece que una que se repite tiene que ver con si, con la duración óptima de un video. Seguramente lo habrán mencionado, habrá quienes se les escapó. Si nos pudieran recordar, ¿cuál es la duración óptima de un video educativo? Sí, cómo no, con mucho gusto. La duración óptima es de 1 a 9 minutos. Digamos, mientras más corto, mientras más breve, mejor. Tenemos que a partir de los 9 minutos los alumnos empiezan a distraer. No sé si quieras agregar algo. Sí, en ese sentido de los tiempos, bueno, por un lado está el tiempo de video, que un video en promedio, yo decía, Coursera recomienda 7 minutos, y que obviamente no va a sustituir un curso o una clase de 2 horas, sino que hay que ver cuántos videos me van a reemplazar una clase de 2 horas. Por ahí preguntaba Antonio Romero de que si él da una clase de 2 horas, ¿cuánto tiempo tiene que ahora dedicar a un video? No necesariamente, ¿verdad? Aquí el modelo que estamos presentando es una parte vía videoconferencia, que generalmente pues no recomendamos más de 1 hora, a menos de que los alumnos realmente tuvieran muchas preguntas, muchas inquietudes, pues se hace más de 1 hora, ¿verdad? En este diplomado que comentábamos, inicialmente empezamos con 45 minutos, que era el número mágico porque es lo que nos daba Zoom al principio de uso libre, pero ya después en la plataforma institucional de la UNAM pues teníamos cualquier número de horas, ¿verdad? Pero decidimos 1 hora. Y la experiencia fue que perfectamente en 1 hora cabían las dudas, el grupo eran 30, 31 alumnos y creo que todos quedaban bien servidos y no había quejas. Podíamos continuarlo, pero no había. Ahora, pues cada quien, por ejemplo, analizando el contenido que da en 2 horas presenciales, pues habrá decir en cuántas partes lo puede dividir y esas partes pues van a representar un video de 3 a 9 minutos. Y otra cosa bien importante, si el video es corto, es más fácil hacerlo. No solo es bueno para los alumnos, es bueno para el profesor, porque un video cortito, pues te lo haces en un ratito. En cambio, un video largo implica muchísimo trabajo, ¿no? Muchas gracias. Tenemos otra pregunta que la voy a hacer en general, porque está como parcelada, es el mismo concepto, pero lo hacen como de manera distinta nuestros acompañantes el día de hoy, pero tiene que ver con adecuaciones que ustedes pudieran sugerir, recomendar, en tanto a la composición de un video para distintos rangos de edad. Entonces, por ejemplo, hay quienes están interesados en ver si hay que hacer ciertas adecuaciones para los preescolares, para primaria o para jóvenes ya en educación secundaria o media superior. ¿Qué tipo de ajustes son importantes de considerar para atender específicamente o para trabajar estratégicamente estas distintas edades de los estudiantes? Esa es una excelente pregunta. Obviamente, lo primero que tiene uno que reflexionar es quién es la audiencia, a quién estamos dirigiendo los videos. Si es un video para niños muy pequeños, pues a lo mejor no vamos a poner texto porque a lo mejor todavía no sabe leer. Entonces vamos a poner exclusivamente audio e imágenes que sean atractivas, que sean lúdicas. La verdad es que los niños ahora desde muy, muy pequeñitos ven videos en el celular, en la televisión, en la computadora. Entonces es un medio familiar para ellos. Pero sí hay que cuidar qué es lo que presentamos. También es importante que cuando subimos nosotros los videos a YouTube, YouTube nos pregunta si el contenido es para niños. Y entonces hay que avisarle si el contenido va a ser dirigido a pequeños para que le quite toda la parte de publicidad y cosas que no son apropiadas para los niños. No sé si quieras complementar, Rubén. Sí, bueno, de una manera pues tecnológica, también va a depender de los materiales a usar, ¿verdad? No es lo mismo el material que yo vaya a usar para los niños de primaria que para los alumnos de un posgrado. Entonces, mucho va a depender de nuestra audiencia qué materiales vamos a escoger. En estos meses
también hemos aprendido, generalmente estamos inmersos en la educación superior, pero tuvimos la experiencia de la hermana de Mari Carmen, que es maestra de primaria, donde sin ninguna intervención de Mari Carmen, ella decidió hacer videos para sus alumnos de primaria allá en Aguascalientes. Y pues la triste noticia para nosotros, que sus videos de ella allá en Aguascalientes para niños de primaria son los más exitosos en el canal, más que los que preparamos para las licenciaturas, ¿verdad? Entonces, pues ahí vemos, ¿no?, cómo ella abocó sus esfuerzos para, como ella diría, para sus niños, niños de primaria. Y realmente fue una experiencia muy bonita. Y por los contenidos, por la audiencia, pues los materiales que usamos para alumnos de licenciatura, pues obviamente pues no están orientados por los temas, ni por lo que presentan los auxiliares gráficos para niños de primaria, ¿verdad? Entonces, ahí, como bien decía Mari Carmen, lo primero que hay que plantearse es a quién van dirigidos los videos. Y de ahí partimos. Excelente. Acá una pregunta muy breve. ¿Qué opinan de la plataforma, de la aplicación TikTok para generar ideas que puedan interesar a los alumnos y que pueda utilizarse de manera pedagógica? ¿Podría un docente aprovechar esta aplicación? Pues sí, efectivamente todo se puede aprovechar con imaginación, creatividad y criterio. Todo se puede aprovechar. Esta es una plataforma completamente lúdica, pero en un momento dado nos puede servir para ejemplificar algo. Ya para aprovechar ese tipo de videos, sí se necesita un editor de video para poder incorporar videos hechos en otra plataforma. Entonces, bueno, no sé si quieras agregar algo, Rubén, con respecto a los editores de video. Sí, definitivamente es válido ese recurso y creo que representa un reto, ¿verdad? Porque hay que hacer un video muy, muy, muy corto. Y que si uno deja una actividad a un alumno de un video muy, muy corto, que me explique algo o que me dé a entender que el alumno entendió un concepto, fabuloso, ¿verdad? Entonces, son de las actividades que mencionábamos que si estamos trabajando en una plataforma, pues nos pueden poner la liga de ese pequeño objeto que hicieron y poderlo evaluar. Pero definitivamente, pues es válido, ¿verdad? Ahorita, desde el concepto de emergencia, todo es válido. Muy bien. Dos preguntas que tienen que ver directamente con la presentación. La primera es, la presentación que nos acaban de hacer, me pregunta mucha gente aquí que en qué la hicieron, cuál fue la plataforma, qué utilizaron para hacer la presentación, si es un PowerPoint, si es un video, que si nos pueden develar el secreto, por favor. Con mucho gusto. Está hecha absolutamente en PowerPoint, pero la versión más reciente de PowerPoint permite incrustar animaciones, videos, capturas de pantalla, etcétera. Es PowerPoint 365. ¿Quieres complementar, Juan? Sí, es curioso cómo, pues, conforme han ido presentándose las tecnologías, pues como que de repente dicen, llegó Prezi y sustituyó a PowerPoint, ¿no? Pues llegó en un momento, fue una novedad. Ahora, Genially, entonces podemos utilizar Genially, queda mejor para acá. Y después en ambiente web, Slides, entonces usamos Slides. Pero de repente, ahora en estos tiempos, regresamos a PowerPoint y resulta que se pueden hacer cosas maravillosas. Que todo lo que se le criticaba de una linealidad de presentación, pues ya se le quitó al grado de que mencionábamos, podemos crear verdaderos videos caseros con el material que tengamos en un software de presentación, desde PowerPoint hasta Genially. Y nos quedan unos videos muy atractivos. ¿Por qué? Pues por todo lo que podemos incluir. Excelente. Y bueno, la otra que tiene que ver también con el trabajo que ustedes realizan, hay muchísimas preguntas acerca de dónde pueden continuar aprendiendo nuestros docentes y directivos acerca de cómo hacer un video, si ustedes tienen un blog, si hay una página web, si hay otros recursos a los que pudieran acercarse nuestra audiencia para seguir, pues para seguirles el paso, digamos, y sus recomendaciones. Con mucho gusto. Bueno, nosotros damos cursos
Básicamente en la UNAM, en la UAM, en la Metropolitana de Azcapotzalco, en la Náhuac, pero estamos muy dispuestos a que nos inviten a dar cursos y ahora que son en línea, pues con mucha mayor razón para dar cursos en cualquier otra institución. Creo que esta oportunidad de la pandemia nos ha hecho hermanarnos a las instituciones y apoyarnos, y eso es una maravilla. Y por otro lado, también, pues yo acabo de tomar un curso sobre edición de videos en Barcelona, a distancia. Desafortunadamente no fui a Barcelona, pero pues es un curso de una academia que se llama Tecnical, que me parece excelente, ¿no? No sé qué quieras complementar, ¿no? Ok. Pues yo, de lo inmediato y que se sigue generando, son unos webinars de la UOC, de la Universidad Abierta de Cataluña. Si ustedes ponen ahí en Google webinars, UOC, pues va a llevar al canal de la UOC en YouTube, y por ahí aparecen videos de docentes de la UOC, donde prácticamente, pues es una universidad que ha trabajado mucho tiempo a distancia, que saben cómo se hacen las cosas, y que van tratando diferentes temas, cada uno de los maestros de la UOC, y duran una hora, creo que los más o menos 30, 40 minutos, y son verdaderos joyas para estos momentos que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque están contextualizados, ¿verdad? Lo mismo que están viviendo allá en España, lo estamos viviendo acá, y ellos con esa experiencia, pues están trayendo muchas ideas para esta práctica que estamos haciendo en línea. Excelente, muchas gracias por esa recomendación. Y la última pregunta, abusando de su generosidad, pero me parece que es muy interesante, dicen los docentes, y por ahí circulaba un meme que exactamente hablaba de esto, seguramente se lo encontraron. Dice, ¿qué nos recomiendan o qué argumentos pudiéramos utilizar para explicar a los padres de familia la importancia o el valor que puede tener un video, que aunque sea corto, puede generar aprendizajes? No sé si les llegó ese meme de la maestra que se tarda más de 5 horas en hacer el video y dura 3 minutos y los papás dicen, hay tanto para esto de 3 minutos. Entonces, creo que es interesante en este momento en el que los recursos, pues justamente vienen en estos formatos multimedia que pueden ser muy breves, pero que al mismo tiempo traen muy valiosa información pedagógica. ¿Cómo podemos transmitir a los padres de familia o desde dónde, desde cuáles indicadores, la importancia y el valor que puede tener una herramienta como este video? Bueno, yo creo que para los padres de familia una buena idea sería compartir con sus hijos y ver efectivamente los videos. En el caso de los niños muy pequeños, pues generalmente en la casa los papás están a un lado y están acompañándoles en su aprendizaje. Entonces sería muy importante que los papás vean los videos. Bueno, yo daría un consejo muy honrado a los padres de familia que hagan el intento de hacer un video y vean lo que les lleva, ¿no? Porque efectivamente es mucho trabajo, pero la maravilla que tienen los videos es que quedan ahí para situaciones y generaciones futuras. En ese sentido, por ahí tenemos una anécdota de este esfuerzo que comentaba de la maestra de Aguascalientes, que hizo con alumnos de primaria, que hubo iniciativas de algunos padres de familia que viendo a su hijo atendiendo el video, ella grababa a su hijo en esa actividad. Y realmente eran padres que les daba gusto cómo respondía al video el niño. Entonces se lo regresaba, le mandaba el video a la maestra diciéndole, así está aprendiendo mi hijo. Entonces pues eso nos daba gusto, ¿verdad? Entonces, más que una crítica. Y creo que no sabía ni cuánto había tardado en hacer el video, ¿verdad? Realmente ahorita esta línea de producción de videos caseros, pues no requieren una gran inversión de tiempo. Si yo lo decía hace un momento, si estuviésemos en la universidad, tal vez producir un video, pues nos tardan un mes en sacarlo, ¿verdad? Pero si nosotros nos disponemos el día de hoy a sacar 3 videos de 7 minutos, tranquilamente lo podemos hacer. El contenido, pues ahí está, es lo del programa que hay que cubrir. La tecnología ya la tenemos y como todo, ¿verdad?
practicando, practicando y con la experiencia empiezan a salir los videos y videos, ¿verdad? Muchas gracias. Yo creo que también en ese sentido sería interesante que los ya más, los alumnos más mayorcitos pudieran hacer sus videos como parte de los materiales, digamos, para evaluación o para composición de proyecto. Y entonces a lo mejor ahí también los papás podrían retomar el valor que tiene, ¿no?, pedagógicamente un video. Pues ya no voy a quitarles más tiempo. Yo quiero agradecer profundamente a nombre del doctor Luis Medina, mío propio, de la Universidad Iberoamericana, el Departamento de Educación y, por supuesto, desde la Confederación Nacional de Escuelas Particulares, su participación el día de hoy en este webinar. Mari Carmen, muchas gracias por compartir gracias. Toda la experiencia, toda la expertise. Rubén, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Estoy segura que quienes aquí estuvimos aprendimos muchísimo y nos llevamos muchísima riqueza en todas estas recomendaciones y en todas estas estrategias que nos han compartido el día de hoy. Les agradezco nuevamente a toda la audiencia el haber estado con nosotros en estos webinars quincenales. Se compartió a través del chat una dirección de página web, para inscribirse, para recibir más información acerca de estos webinars que seguiremos teniendo hasta que termine el ciclo escolar. Y asimismo también reitero la invitación a participar en este estudio que estamos realizando sobre pedagogía, afectividad y tecnología durante la contingencia, este estudio interinstitucional del que esperamos no solamente conocer sus experiencias, sino compartirlas de regreso con toda la comunidad educativa de la que todos los que estamos aquí hoy presentes formamos parte. Si aprendemos juntos, aprendemos mejor. Nuevamente agradezco la presencia de la maestra Mari Carmen y el maestro Rubén y me despido con mucho gusto y con la esperanza de vernos aquí dentro de 15 días y envío mis saludos a todos los que se conectaron el día de hoy. Hasta pronto, que estén muy bien. Mari Carmen, Rubén, muchísimas gracias. Hasta luego, gracias. Gracias, saludos a todos. Nos vemos. Gracias. Hasta luego a todos. Hasta luego. Bye. Chao.